Finalizado, hermano. Soy Josué. Y yo, Fernando. Y hoy les vamos a enseñar cómo hacer una ensalada de quinoa. Primero, vamos a enjuagar media taza de quinoa con agua tibia o caliente. Después de que hayan enjuagado el quinoa, lo vamos a echar en el sartén con una taza de caldo de pollo. Asegúrense de que esté a fuego alto y que hierva. Mientras hierve, Fernando va a estar asando la cebolla. Ok, vamos a empezar echándole aceite de oliva al sartén. Asegúrense que sea poquito, que no sea mucho. Agarramos la cebolla. Y lo vamos a revolver hasta que la cebolla esté dorada. Y vamos a parar de asar la cebolla cuando esté dorada. Ahora que el quinoa está hirviendo, vamos a bajar la llama a la mitad. Lo vamos a dejar así hasta que el quinoa absorba el caldo. Ahora que el quinoa ha absorbido el caldo, lo vamos a poner en una cacerola. Vamos a echar la cebolla. Un poco de apio. Manzana amarilla. Manzana roja. Y cranberries. Lo vamos a mezclar. Ahora la ensalada de quinoa está lista para acompañar su pavo el día de gracias. Gracias por acompañarnos aquí en el Food Network de San Isidro. Corría 80, 90 mil, no sé nada. ¿Sí? Pero si encuentras lo mejor, sí.